Buenas tardes a todos. Feliz día a todos los bomberos. Yo vengo a darles un saludo de la Federación de Río Negro, de todas las asociaciones que componen, las 38 asociaciones que componen la Federación. Y hoy es un orgullo para mí estar presidiendo, decir que venimos de la fila. Yo me inicié como bombero en Ingeniero Huergo desde que se fundó el cuartel. Me tocó estar en la parte activa 27 años, después ingresé en la comisión directiva y hoy la estamos presidiendo y queremos hacer una comisión directiva de la Federación distinta a lo que se venía desarrollando. Una comisión que esté al lado de las asociaciones, que esté cerca del bombero. Hemos formado dentro de la comisión directiva de la Federación un recurso humano, porque tenemos que tener en cuenta al bombero voluntario, que es la parte más importante que tenemos en cada cuartel. Es decir, queremos saber qué cantidad de bomberos tenemos en la provincia, qué enfermedades tienen los bomberos, porque somos seres humanos. ¿Qué accidentología hay dentro de los bomberos? Porque también tenemos que valorar mucho al bombero voluntario, porque podemos tener muchas autobombas, muchos equipos estructurales, pero el bombero no se compra. El bombero se forma, se realiza. Y eso nosotros lo tomamos como una vocación y después lo seguimos, como lo que me pasa a mí, por una pasión por bombero. Agradecerles el trabajo, el voluntariado como en todo lo amplio de la palabra, ese voluntariado que habla de ese trabajo que no se paga, de ese trabajo que se hace de corazón, de ese trabajo voluntario que a veces nos hacen competir con tantos que cobran un sueldo y quieren que corramos a la par de ellos. A veces se hace difícil, pero no imposible, porque lo que nos hace voluntarios a nosotros es ese espíritu y esas ganas que llevamos dentro del corazón. En tanto, muchos otros rentados que quieren correr carrera con nosotros, el día que se les acabe el sueldo, seguramente ya no nos correrán carrera. Nosotros hoy tenemos un beneficio que todos los vecinos de General Roca nos están dando, que es ese aporte voluntario que todos los meses nos hacen llegar desde la factura de DERSA. Atrasado, reclamado, peticionado. No hemos tenido demasiadas respuestas. Creo que esta semana, si no me deja mentir el tesorero, estuvo entrando lo que los vecinos aportaron en febrero, pero se olvidaron que todavía no han depositado noviembre. Entonces venimos bastante atrasaditos.